Hola, ¿cómo están? Aquí hace ratito que no había venido por aquí, pues estaba un poquito ocupada haciendo cosas y ahora ando un poquito de vacaciones por la semana de Thanksgiving y pues se me antojó hacer un mukbang de una de mis comidas favoritas. Las personas que me conocen saben que me gusta comer. Pero cosas especiales, lo que se me antoje en ese momento. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a comer este sándwich tan rico con estas papas de sour cream and onion, una de mis favoritas. Pues no sé, ya lo compré. Bueno, compré uno grande, pero solo me cabe la mitad, ya no me cabe uno completo. Y pues para los que no saben lo que es Publix, porque está en otro estado, lo que sea, pues es un supermercado que venden comida, la comida es muy buena, es de muy buena calidad y encima de todo sabe rica, riquísima. Vamos a ver, es un sándwich de roast beef, como les dije, con cebolla, con extra aceitunas negras. Tomate, pickles, me gusta con extra pickles. Esto es lechuga, sí. El pan es súper, súper rico. No es ni suave, ni es un pan muy duro. A mí me gusta con súper, súper heavy mayonesa. Mayonesa súper mucha, ¿ok? Entonces, es un mukbang, ¿ok? So, se permite comer y hablar. So, no vengan a decir no, que yo no tengo educación porque hablo y como y yo no sé qué cosa. No. Es un mukbang. Si no le gustan las personas que comen y hablan, pues estás viendo el video equivocado, ¿ok? So, vamos a ver qué rico sabe y cómo yo me lo como. Cómo es la mejor manera de comer, porque no es nada más saber comer, es saber comer. Como cuando una persona se come un chocolate, hay personas que meten el chocolate en la boca y lo muerden, lo mastican y se lo tragan. Yo no. Yo con mucha tranquilidad me meto mi chocolate en la boca, en mi paladar, lo voy comiendo y ese es el gusto que da. So, así me como mi sándwich de roast beef. Mira, tienes que hacer así. Ah, es grande. Qué ricura. Hay que morder por acá abajo. No importa. No importa que te llenen de mayonesa. Es un mordisco y una papa. La mezcla que hace eso en el paladar de uno es como dice Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. La comida es uno de los placeres de la vida. Por si no lo sabían. He notado, hemos hablado así, amistades de nosotras, bueno, mía, disculpa, que las personas que están haciendo dietas todo el tiempo, esas personas son personas amargadas. Son personas que son como, no sé, está bien que uno haga una dieta, pero hay veces que uno, aunque sea un poquito, debe comer de lo que el cuerpo se le antoja. El cuerpo pide.
Si uno no, a veces el cuerpo se antoja de cosas y si tú no se lo das, el cuerpo dice, ah, no me lo vas a dar, pues está bien, no te voy a funcionar. Hay hecho exámenes que las personas que siempre están a dietas y cosas son personas que padecen de más infidelidad, o sea, no son felices, a veces de más enfermedades. Que una persona que se come no es que estés comiendo todo. Yo como de todo, pero en pequeñas cantidades. Hasta que ya yo no me lleno como una loca así que no pueda caminar, pero yo como de todo. Y mi salud está súper bien. So, queriéndole, bueno, ay, Dios mío, yo aquí hablando, es que me encanta. Y me encanta la gente que come. Esa gente que come, se disfruta la comida, es una persona más alegre, con ganas de estar con uno, me dan ganas de estar con personas así. No que, ay, no se puede comer eso, ay, no se puede, ¿qué estás comiendo? Grasa. Son personas que a veces le quitan toda la grasa al pollo, toda la grasa al cerdo. Eso no es así, hay grasas que son buenas para uno. Bueno, ustedes hablen con su doctor y su doctor que les deje saber. Yo hago las cosas como a mí, pues. Me van y yo tengo una salud perfecta. ¿Qué? Pero vamos a ver. Mira, mira qué rico está esto. Mira. ¿Ven qué rico? Espero que vayan y se compren uno. De roast beef. Igualito que este. Ah, pero le tienen que echar que le echen aceite, sal, pimienta a la ensalada. Porque si no queda muy seco. O sea, a la ensalada, al final, échale sal, salt, pepper, oil and vinegar. Así es. Súper rico. Mi héroe favorito. El de. Bueno, este no es mi favorito. Me gusta el de lima limón. Pero me da dolor en el estómago. Pero este de Fruit Punch. Oh, bueno, mis amores, lo voy a dejar. Porque me voy a terminar mi sándwich. Pero voy a venir ahí. Tengo un haul porque fui al mall hace como 2 semanas. Y tengo un haul ahí de cositas. Vengo con hauls de ropa. Me cojo de diferentes cosas y pues ahí lo voy a ver pronto. Besitos.